Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y como dije, tendríamos varios reaccionando esta semana. ¡Toma, Walbancito! Pues toma, Walban. ¿Quieres más? Ay, vale, pega el amigo tú, que es el que estaba justo disparando, ¿sabes? Vamos a hacer un poquito de volumen a todo esto. Y bueno, dice: nuevo camino para denegar a Maverick y Thermite. Vale, lo que hace, como habéis visto, a ver si no habéis visto, ¿vale? Maverick ha creado un agujerito y lo que hace en este caso Guamai es tirar granadas a través de ese agujero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? Que puede quemar las planchas. Bueno, puede romperlas, ¿vale? Como por ejemplo ahora. ¿Ves? Vale, ese es Maverick abriendo, Maverick haciendo el trick. ¿Qué es lo que hace cuando sabe cuál otro va a romper con un Therma y tal? Pues tira granada por el agujerito, ¿vale? Para que la explosión... Ahí lo tiene. Lo hace perfecto, ¿eh? En este caso no aparece la puntuación porque tiene puesto el modo Pro League etc, ¿vale? El modo competitivo. Vemos el típico escondedor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo que todo? ¡Ay, va! Lo peor que esto lo vi hace, pues, no sé, ayer, antes de ayer, la verdad. No lo traje para vídeo porque quise ver cuál era el nuevo trick y tal. Y no me acordaba. ¡Wait! ¿Cómo? ¿Qué? Rebárbaro. ¡Túmale! Ese 360 ahí a la cámara lenta. ¡Ole! A ver, es que el 360 en el suelo es mucho más lento, ¿vale? Porque si se ve en el suelo cambia. Es una mierda, pero bueno. ¡Oh, no! ¡Puto! ¡Echa de perro! No le da... qué raro que no lo haya dado, ¿no? ¡Uah! No, no, está bugueado, tío. Está bugueadísimo, pero vamos. Ni de haber muerto hace un rato, vaya. ¿What? Está un poco... apitufado, ¿no? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Estoy muy contento, gente. Bueno, como ya sabéis, hace un par de días hice un vídeo, el primero de los reaccionando y tal, creo que fue el martes. Bueno, creo, ¿sabes? Lo estoy grabando todo el mismo día. Donde dije que eso, íbamos a tener varios reaccionando esta semana porque lo grabaría todo el mismo día porque me apetecía. La verdad, hay días en los que no apetece grabar. Mejor dicho, no apetece hacer reaccionando porque, no sé, no estoy... No de buen humor, sino que no apetece estar hablando, ¿sabes? Tal y cual, pero... Toma, titán. ¿Y se mata el mismo? Sí, pero lo ha matado. Bueno. Pero hoy... Hoy... Me... Quiero charlar, quiero hablar de la vida. De cómo de bella es. ¿Tenés la ventanita? Pues es que sois unos carpas. ¡Oh! Mira, Claymore, agáchate. Uy, buena. Qué bueno, tío. Qué buena. Ha sido buena, ¿eh? Me ha gustado, tío. Ahí va. Ahí va el reflejito. Tío, ¿cómo es tan malo? Es muy malo la Akali, ¿eh? Ah, la exagerado, dos. O sea, está saliendo todo el rato. Uno. Y dispara justo en el medio. Chico. ¿No se han dado cuenta de este maestro aquí fuera? ¿Qué personaje tenía? Tío, literalmente tienes uno, dos, tres personajes que pueden romper eso. Incluso tú con Ace, si le tiras el Ace a la esto, lo rompes. No sé, un poco pacos, ¿no? También te digo. Ah, pero, bueno, no sé si lo está viendo. Si eran Ash, Maverick y Maverick. Ash, Maverick y Sofía, perdón. Precioso, pon un camionista por toda la pared. ¡Ay! Se la escapa detrás, ¿no? Ah, no. Toma, qué buena. Ah, no, pero era un cadáver, tú. Bonito. Qué bonita esa piña, tú. Ah, claro, vale. El modo un de esto. Un disparito. Guau, wow, es un espectáculo, ¿eh? Tararararara. I got a feeling. Po-po-ro-po-po. ¿Muere? Muere. Así es, amigo. ¿Qué hice, loco? ¿Cómo? ¡Recargando cartucho! Calor del lío, buenas tardes. Me lo justo aquí. Venga. Ole, ole. Uy, qué mareo, ¿no? ¡Ah! Que también, ¿no? Que se han puesto los dos justo a dar la misma vuelta. Y justo los dos al mismo tiempo han cambiado de sentido. Me gusta. Son cositas de la vida. Maravilloso, maravilloso. ¡Wow! ¡Qué salvadiña, tú!
Vaya timing. ¡Oh! ¡Qué fuerte! A ver, vamos a ver lo que ha pasado aquí, porque ha habido todo, ¿eh? Vale, estaba ahí abierto, ha querido tirar la piña, se ha inhibido una DS. ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? Pon cámara lenta, porque no se ha apreciado bien, ¿vale? Vamos a poner en cámara lenta. Amigo, dale ahí tranquilamente. Vale, esto va a pasar, bla, bla, bla. Es que digo, ¿cómo ha muerto, tío? ¿Vais a quedaros con el culo abierto así? Va a parecer un estanque de patos. Vale, cuando él ha ido a tirar la granada, vale, que de hecho la ha tirado. Y antes de que se parara el ADS, vais a ver que este C4. Ah, pues no, este C4 se va para arriba, era ese. Ah, claro, pues no. Fallo mío, gente, me invento una historia que no tenía que ver, tío. Siento, tío. Lo siento, vale, he hecho un baiteo ahí. Aquí no salva al compañero y se muere por la carga de termite, vale, es que no lo he visto. Se muere por la carga de termite. Pensaba que era un C4 que había. Nada. Toma, tonto. Ha venido aquí a qué, chaval. Aquí a qué, ¿eh? Facilito. Ah, que lo ha hecho, dice. Ahora yo, ha dicho el otro. Qué bueno. Ahora yo. Intentando disparar, ¿qué ponía? Intentando disparar. Intentando disparar. Vale, intentando disparar a través de los cristales. ¡Oh, traduzco, gente! Madre mía. No seré bilingües desert, Ross. A topes. Lo que no saben los pobres es que solo hay dos personas actualmente en el juego que. Toma, en la boca. Esto es simpático, así, la pequeña. Hostia, la puntería este, madre mía. Madre mía, qué espectáculo. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué espectáculo. Qué espectáculo, tío. Aquí se queda que tiene el otro. Qué espectáculo, tío. Uy, la cuchilla. Ay, tiene como la animación de cuando éramos zombies. En el. Ahí va. Uy, va. ¿Cómo no ha muerto? A todo esto de primeras. ¿Por qué hace eso? O sea, si se ve que ha muerto, ¿sabes? No sé. ¡Hostias! Se ha cargado el que iba en el pasillo y no a ese. ¡Qué fuerte! Amazing control de recoil, la verdad. ¡Pam! Vale, ahí, muy bien, calculado. ¡Uy, se carga el que estaba debajo! ¡Qué timing, no! Joder. Uy, va. ¡Tú! ¡Sí, tú! Dale like, que aún no te he visto darle like, corre. Eso me parecía, venga, hasta ahora. No era normal, ¿no? O sea, esperaba algo más, la verdad, pero bueno. ¿Se hace? Se la hace, sí. Facilito, facilito. Un juego para niños chicos, vaya. Facilito. ¿Otra vez este? ¿Este no se vio antes? No sé, un poco raro, ¿no? Guau, todo el mundo disparándole. Perfecto. ¡Ah! El Rook está empanado, tío. Dice, Bandit. A ver, ¿qué ponía? Bandit te cae, plan, a ver. Vale, Bandit mató al Vigil la última ronda, vale. A su compañero, vaya. Ay, pero eso a lo mejor le dice en plan, a ver, controla el recoil. Es buena, es buena. De hecho, se suele hacer contra los hackers, gente. Plan, a ver, quiero ver tu recoil. Y justo te pones tú delante, ¿sabes? Para que lo mate. Vale, para que te mate y se haga el team killing, vaya. Qué buena, ok. Ahí va, se ha quedado bugueado. Sí, se ha quedado bugueado, qué fuerte. Las cosas que no ocurren en este juego. ¿Qué hace? ¿Está ahí con la plantita o qué? ¿Eres un raro uno de esos? Ahí en plan Bujeur. ¡Hala! Torbulin. ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Hostias! ¡Casper! ¡Mira! 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 ¡Mira
Ahí va, ahí no lo mata, que lo veo. Ah, que lo ha herido y se ha metido dentro herido. Estupendo. Madre mía, toda la rata, rata, rata. Está carga 3 con todo tu tío. Nah, tranquilito, tranquilito, rompiendo cámara, tal y cual, y me está muriendo todo el mundo. ¡Parkour! Si la mata sin querer, pero esa sensibilidad que me lleva el amigo. ¡OMG! ¡Sos buenardo! Tororo, tororo. No vea, ¿no? Ahí siempre me encanta hacer eso, gente. El tema de Wallban en Operaria. Open Area. Bonito. Venga, tonto. Y se carga el de atrás, que lo veo. Toma, para que te desayune y come. Venga, venga, vamos. Venga, si te cargas ese ya. ¿Cómo lo has visto? Si yo nada más que veo cosas negras, tío. ¡Oh, qué bonito! Por todo, este sábado se viene directo de R6, ¿vale? Este sábado, sábadete, aunque bueno, no sé cuándo publicaré este vídeo, también te digo. Ya sabéis que en principio todos los sábados, a no ser que haya algún tipo de evento o lo que sea, algo especial, jugaremos el R6 en directo, ¿vale? Solo los sábados, en principio. Bueno, uno o dos días por semana, ya veremos cómo va la cosa. Que tengo que jugar a muchísimos juegos que tengo pendientes. Hey, it's good. ¿Por qué nadie está picando? ¿Alguien está viniendo? Seguro. Vamos. Vale, está limpio. Qué pena, tío. Qué pena. El timing de nuestras vidas, mi gente. Un placer. Un buen like. Obviamente, se agradece. Y nos vemos en el siguiente videito. Pasad buen fin de. Qué buen fin de. Si será jueves, por lo menos. Adiós.